Destacando el apoyo que se brinda en materia de asesoría técnica, así como la posibilidad de acceder a créditos INDAP y a la ayuda que se entrega en emergencia agrícola, ya sea por sequía o heladas, el jefe de la unidad operativa número 2 del Prodesal San Felipe, Miguel Herbeta, formuló un llamado a los agricultores para que se acerquen a este departamento, ubicado en la ex escuela hogar, y se inscriban para acceder a estos beneficios. El profesional manifestó que el perfil de agricultor que se busca para participar del Prodesal contempla que tengan menos de 5 hectáreas de riego básico, que tengan activos no superiores a 3.500 UEFs, trabajen directamente la tierra y además que sus ingresos provengan principalmente de esta actividad económica. Según dijo Miguel Herbeta, en caso de declararse emergencia agrícola en la zona, ya sea por sequía o heladas, por ejemplo, serán los agricultores inscritos en el Prodesal los que podrán acceder a la ayuda que contempla el gobierno, no como ocurría hasta ahora en que se elaboraba un registro y en base a ello se entregaba la ayuda. Ahora se va a canalizar por Prodesal, ¿no es cierto? Solamente la gente que está inscrita va a recibir estos beneficios. Eso es lo primero, que viene aproximadamente en marzo. De ahí ya vienen todos los concursos que son, que hay que postular, que hay que desarrollar el proyecto, se concursa y se pueden ser beneficiarios. Por otro lado, tienen asesorías técnicas también. En cuanto a agrónomos y técnico agrícola. El profesional señaló que a la fecha hay 128 agricultores inscritos, no obstante, al no cumplir todos con el perfil especificado por INDAP, será una selección donde quedará el 50% de esta cifra y, por lo tanto, se requiere que las personas que cumplan con los requisitos se inscriban en el Prodesal. Desde esa perspectiva formuló un llamado a los agricultores para que se acerquen al Prodesal y puedan acceder al apoyo que esta entidad les brinda. Hay asesorías técnicas, ¿no es cierto? La idea es que puedan mejorar su unidad productiva, ¿verdad? Con el fin de mejorar su calidad de vida en el último fin. Y están los recursos disponibles, ¿no es cierto? Hay asesorías técnicas, como te decía. Está todo el tema de los créditos, que son de tasa muy, muy baja. Está el tema de los concursos, hay muchas ayudas que se pueden entregar a la gente que está inscrita. Miguel Herbeta señaló que hay exitosas experiencias que se han logrado en otras comunas de la región y el país gracias al trabajo de Prodesal. Por lo mismo, reiteró la invitación a los interesados para que se acerquen a la ex escuela hogar ubicada en calle Ducó y se inscriban en este programa.